aquí arriba. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, qué gran gusto. Segunda mitad del undécimo mes del año. Se nos está yendo noviembre, se nos va el año. Estamos organizando ¿qué? Cierre de ciclo lectivo, festejos de camaradería, de, me salió mal la pronunciación, no me diga nada, entre compañeros de tareas rutinarias, y tenemos que brindar. Y llega el verano, y bueno, ¿y qué me dice aquí Juan Pablo? Que ya está el brindis instalado. Bien. Mucha burbuja. Vamos, si querés, Juan Pablo. Siempre te quise, ahora mucho más. Alfredo también se involucra, pone la mano en el bolsillo rápidamente. Bien. Son mis amigos. Esos son los que me gustan. Vamos a ponernos serios. Porque bueno, llegan las navidades, llega el verano, llega el inicio de temporada. ¿Cómo nos irá en la temporada de final? Estamos mirando Brasil. Como decía un conductor radial, y a vos, Palito, ¿qué te gusta? Me gusta el mar. ¿Va a ir por ahí? Ya arrancando el programa de este martes, repetimos miércoles y jueves, la presidenta y el vicepresidente de AHAB. ¿Hay números o no hay números? ¿Cuánto cuesta una suite en BGB? Voy a preguntar y repreguntar. ¿Me lo dirán? ¿Cómo es la comparativa de los costos con el famoso sur de Brasil? Creo que estamos todos envilecidos por el cambio, el sur de Brasil, los dólares crocantes, el dólar tarjeta. Hablamos en un ratito con presidente y vice de AHAB. El tema cooperativo va a tener una gran porción del programa. Llega el vicepresidente. ¿Seguirá siendo vicepresidente de la cooperativa de luz, Daniel Martinelli, después de la asamblea del 30 de noviembre? En un rato se lo preguntamos. ¿Qué pasa con la energía? Costos, ¿qué más? Quita de subsidio, cuota capital. Mire que hemos hablado de la cuota capital, ¿no? De eso charlamos con Daniel Martinelli en un rato. Calacop, que es la organización que nuclea todas las cooperativas del Valle. Asamblea el pasado viernes en su sede de Santa Rosa. Llega Lino Baldacci y Roberto Manchino, presidente y vice. También estarán incorporados en este programa. Vamos a tener un contacto con la contadora Villafañe. Monotributo. ¿Qué pasa con los monotributistas? Sus incrementos, el triple impacto. ¿Qué pasa con los servicios de los monotributistas, los que lo brindan y los beneficios que tenían como monotributistas? Monotributo de familia, ultra, super, de momento el tema. Noelia Villanueva, contadora, charla con nosotros en un ratito nada más. Así que tenemos un programa potente. Estamos en martes, después del feriado, 85 de ocupación BGB, entre los 10 destinos más elegidos del país. Y el año pasado estuvo un toquecito hacia arriba del 85, pero un 85. Y vio que los intelectuales libertarios de las redes sociales de BGB se autoperciben los salvadores, que esto ocurre gracias a ellos. Menos mal que está, menos mal. Arrancamos. Hay mucho que decir, hay mucho que contar. ¿Qué tenemos que...? Estamos anunciando también acerca del potente servicio de la cooperativa y el desembarque ahí en Villa Ciudad Parque a través de Nodo Red. Fibra óptica con el servicio de internet 20, 50, 100 y 200 megas y los 100 canales en HD también, ¿no? Bien, 100 canales en HD. Muy potente la penetración en Villa Ciudad Parque. Así que los vecinos de la hermana comunidad, vecina comunidad, atento a esta exclusiva oferta. Vamos arrancando. No me dejes solo. Vamos. We'll be right back.
La Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, con gestiones del municipio, finalizó las obras de mejoras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que tuvo un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. De esta manera, se mejoró significativamente la calidad del líquido vertido, contemplando además el futuro crecimiento de la localidad. La planta cuenta además con una ingeniera encargada de planta y personal capacitado las 24 horas. Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, acompañando siempre el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. Hola a todos, soy Iván, nuevo asesor de la COPE Hogar. Quiero darles la bienvenida a nuestro espacio y comentarles que estamos muy interesados en que encuentres justo lo que necesitas. Contamos con una amplia variedad y stock tanto de electrodomésticos como artículos de bazar, así como seguros de la segunda. Queremos que tengas todo lo necesario para hacer tu vida cómoda y segura. Cada cliente es diferente, por eso queremos que sepas que hay opciones de financiación adaptadas para vos. Queremos que sientas la tranquilidad de que vamos a hacer fácil cada compra. Como novedad, incorporamos una urna para tus sugerencias. Queremos saber tus comentarios, queremos que nos comentes qué es lo que más necesitas para poder mejorar cada día nuestro servicio y nuestra atención. Déjanos tu comentario sobre la copia hogar. Si tienes alguna consulta, alguna duda, no dudes en escribirme un WhatsApp o puedes acercarte a visitarnos en Avenida San Martín, en Los Reartes. Lunes a viernes de 7 a 15. Estoy para ayudarte, asesorarte para todo lo que necesites y te esperamos en la copia hogar. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Querés estudiar una carrera que te prepare para el mundo laboral de hoy? En el ITEC Foro de los Ríos brindamos formación de calidad con nuestras tecnicaturas superiores en enfermería, administración y marketing digital. Con nuestras metodologías educativas vas a adquirir las habilidades necesarias para destacar en tu campo profesional y construir tu futuro. No te quedes afuera. Las inscripciones inician el 12 de noviembre. Envíanos tu consulta por mensaje de WhatsApp al 3546-565829 o al mail a preceptoria@itecbgb.com.ar. Sumate a la comunidad educativa del ITEC. Bueno, entrevista aguardada, esperada, repito, invitados, porque bueno, nos medimos, ¿no? Cuando los invitados que comparten una charlita tienen mucho tiraje externo, lo volvemos a invitar. Aline, Robert, ¿cómo andan? Presidenta, vicepresidente de AJAP, un gusto. Gracias. Y bueno, estamos ahí con esta ansia, estamos mirando más afuera que adentro, ¿por qué? A ver, ¿por dónde empezamos? No, a ver, vamos a resumir un poquito, ¿no? Sí. No es que todo se mira afuera. Vamos a usar una expresión que todo lo que brilla no es oro. Uh-huh. Si bien yo entiendo que te refieres a las promociones, claro, de Brasil, los anuncios también de Uruguay, para favorecer el turismo receptivo para ellos, con mucha probabilidad de que muchos argentinos vayan a vacacionar este verano, uh-huh, a Brasil y también a Uruguay.
Eso sí que es un contexto muy fuerte, donde Brasil, además con una devaluación de su moneda, se hace muy atractivo. Hay muchísimas ofertas y estamos viendo que efectivamente hay mucha demanda de ese tipo de destino. Uh-huh. Sin embargo, entendemos que tampoco es para todos los públicos y que tenemos una plaza con muchísimas ventajas, muchísimo que ofrecer, y que no todo el mundo puede pagar, por ejemplo, una familia 4 billetes de avión para ir a Brasil, claro. O es un viaje mucho más largo que de venir de Buenos Aires a Rosario en auto a Córdoba. Entonces yo creo que la batalla no está perdida, es una batalla complicada, un escenario complicado, pero tenemos mucho para defender y ahí necesitamos también muchas herramientas de promoción y publicidad por parte del municipio, pero también de la provincia, como un apoyo fuerte también para promocionar el destino, como lo están haciendo otros lugares. Eso es como sería como la primera punta de discusión. Porque veo que consumimos mucha mediatización y de Córdoba capital, los medios más dominantes, sí. A los cordobeses les gusta el sur de Brasil y parece que todos nos tenemos que enfilar para allá. Sí, hay dos días de viaje de ida, sí. Y dos días de viaje de regreso y un costo significativo. Creo que lo que acaba de hacer Aline es una descripción perfecta de la realidad y coincido en defender nuestro producto. A ver, hay promociones que son de vieja data. Uruguay hace rato que promociona recuperar el IVA, que es lo que salió ahora con tanta... digamos, con tanta fuerza, sí, claro. Con tanta fuerza, pero es algo que ya se venía haciendo. Hace un par de temporadas atrás. Y no es un trámite tan sencillo. Bien. Me han contado. Sí, sí. Y bueno, la verdad que no conozco muchos que lo hayan hecho. Eso por un lado. Y después, sí, tal vez el tipo de cambio hoy luce como atractivo, claro. Más atractivo y por ahí puede tentar a que algunas personas tomen la decisión, pero... Coincido con Aline, el segmento de gente que nos elige a lo largo del año, creo que claramente no está dispuesto a viajar 4 días en auto. O, como dice Aline, también para comprar 4 tickets aéreos o 5, según sea una familia, o 3, es ya otro tipo de dinero. Así que creo que tenemos que seguir trabajando en nuestro producto, en defenderlo, en hacer promociones atractivas, en trabajar fuertemente, como dice Lynn, con la agencia Coro Turismo, con Turismo de la Nación, y encontrar ahí el camino. ¿Y el privado con la tarjeta qué rol? ¿En qué sentido el privado con qué tarjeta qué rol? Y bueno, ustedes. Sí. ¿Hay una oferta distinta para que el visitante, bueno, pueda pagar sus vacaciones 6, 7, 8 días en una negociación que es punto a punto y prácticamente? Sí, bueno, tenemos 6 meses, 7 están meses. Están las financiaciones de las cuotas de banco, que obviamente siempre tienen un coeficiente. Entiendo que algo mejoró ese coeficiente. Ya depende de la agudeza, digamos, de con la que quiera trabajar, digamos, la agudez que quiera trabajar, perdón el término, el empresario. Y bueno, y fomentar, digamos, alguna acción comercial. Uh-huh. Pero bueno, no sé, Aline. No... Hay un tema que en realidad lo que estamos hablando es la tarifa, sí, y cuánto el mercado puede pagar sus vacaciones. Mm. Eso es el punto de partida, entre que voy a ir afuera o me quedo adentro. Sí. Ah, y bueno, también criterios de personal que para decidir su destino. La tarifa es un tema complejo para nosotros porque evidentemente vimos un escenario a lo largo del año de una inflación importante en términos de costos operativos, de energía, de sueldo, que era necesaria. Entendemos que desde el sector privado que era ese acomodo de tarifas, de los salarios se tenían que acomodar. Sin embargo, ya el tema de que todo eso no se puede trasladar en una tarifa porque el mercado eso sí que no lo responde. Bien. Entonces, ¿qué escenario tenemos nosotros? Obviamente la financiación puede ser algo, pero también eso tiene un costo operativo donde ¿qué nos pueden ayudar? Desde la Agencia de Cobro de Turismo o desde la Nación, ayudarnos a negociar con los bancos, pero bancos nacionales, no solo a lo mejor solo un provincial, a dar costo de financiación que nos ayuden, que sea una herramienta real, una palanca para poder definir un... Y el otro también ya estamos empezando a plantear ese tema en interno en la asociación y también a nivel nacional a través de FEGRA, es
tenemos que empezar ya a plantear también otros escenarios de cómo podemos eficientizar toda esa parte de costos. Podría ser, por ejemplo, medidas fiscales, sí, ayudar. ¿Por qué no un IVA diferencial, como hacen todos los grandes países turísticos del mundo? No tienen el mismo IVA, no tienen un IVA de 21, tienen un IVA de 10, algunos de 5. Depende del rubro, de claramente. Hablemos de Francia, España, que son los dos países más grandes turísticamente hablando, y no tienen un IVA del 21. Tienen un IVA del 5 y 7, si no me equivoco. Entonces yo creo que hay escenarios donde nosotros, para plantear el escenario 2025, no solo la temporada, sino enfrentarnos a todo escenario anual, tenemos que empezar ya a tener otro tipo de discusiones y conversaciones en ese sentido. Creo que la variable no es tanto hoy tipo de cambio, obviamente los costos hay que manejarlos, pero digo, o sea, tenemos que trabajar claramente en la competitividad, logrando esto que dice Aline, una mejora desde el ámbito fiscal, impositivo, porque si no, no solo que, digamos, el turista argentino o el que hace vacaciones, el argentino, va a buscar irse afuera, sino que también, digamos, se pone difícil estar en un valor interesante para tentar ingreso de turistas del extranjero. Porque, bueno, pero porque vamos a los números, porque en definitiva, independientemente del aéreo, que no es un tema menor, o que viaje en micro o en coche, el alojamiento, ¿hay una fuerte o una marcada diferencia de costo en 4 o 5 noches por pernoctar, lo que es sur de Brasil que tanto estamos hablando, con respecto a Calamuchita? Números reales, arriba de la mesa, usted que lo maneja bien. No lo veo tan significativo. Lo que la gente pondera es el mar, bueno, etcétera. Ahí hacemos el análisis entre casa. El producto, digamos. Bien. Pero no lo veo como un margen tan significativo. O sea, me parece que alquilar. Porque aparte también hay que hacer comparaciones, digamos, justas. Sí. Si comparamos un establecimiento comercial, inscripto, con todo lo que compone una operatoria legal y como corresponde, es una cosa, y si me voy a un departamento de Airbnb que me lo alquila vaya a saber quién, sin cuestiones lógicas o mínimas de seguridad, sin ningún tipo de miramiento, compromiso, o de ninguna tributación fiscal, sí, obvio, bueno, sería como comparar, digamos, realmente el peras con olmos, así que creo que ahí también hay un diferencial. La gente por ahí cuando hace esos comentarios o encuentra esos valores fantásticos, y sí, bueno, obviamente, buscando en bueno, ahí aparece la foto, me fui al mar. No todos les gusta tampoco el mar. Después sí, el enfoque, no se olvide lo que me iba a decir, si no yo me olvido, usted no. Algunos familias van a decir, bueno, tenemos la oportunidad porque el cambio es beneficioso. Vamos al mar este año. Sí. Ya estuvimos en la sierra 2 años seguidos. Y hay una decisión y una puja familiar en la sobremesa también. Sí, pero esos ya son criterios de cómo uno va a definir su destino. Bueno, pero está yo eso. Quiero ahí también, ver, diga, un poco la idea que le iba a plantear, le voy a cambiar un poquito quizás la forma enfoque, de claro. Que yo creo que a la hora de donde, si yo decido, o una familia decide ir a Brasil, no va a mirar tanto qué calidad de alojamiento. Ahí quería ahondar un poco en lo que decía. Miramos al mar. Están eligiendo el destino porque quieren mar, quieren vacaciones en Brasil, porque a lo mejor hace algunos años que no lo han salido. Claro. Y cuando van a elegir nuestro destino, ahí van a mirar calidad, van a mirar tarifa, van a mirar otro tipo de criterios. Claro. Entonces, no estamos efectivamente comparando. Claro. Estamos comparando una semana en Brasil con una semana aquí en Calamuchita. Cuando nos vienen a elegir, ya se ponen un poquito más exigentes entre la calidad de servicio, van a mirar más los detalles. Entonces, yo creo que los criterios de decisión son muy distintos. Claro. Entonces, es cierto que no se puede comparar uno con otro, porque ahí va a depender, ¿queremos mar o queremos turismo verde, turismo de aventura, gastronomía? No quiero a lo mejor estar amontonados, por decirlo algo, con todos los argentinos en el sur de Brasil, por decirlo de una manera. Puede haber un montón de criterios. Entonces, no es que podemos comparar una cosa con la otra. Claro. Y el otro punto, también un poco para seguir con la idea que planteó Roberto, y que creo que ya desde el municipio de Villa de Belgrano, hace algunos meses, están siendo un poco más fuerte, es sobre el tema de los alojamientos habilitados. Y que tiene que haber cada vez más puja, control,
porque eso también es un gran mercado, sí, donde estamos viendo, por ejemplo, casas en country con piletas, donde es un producto que no está habilitado y es una gran competencia contra la hotelería de buena calidad. Y eso es, no, y efectivamente no se tributa, no es un alojamiento habilitado con todo lo que significa y más la seguridad para un turista. Eso también es la otra mirada que tenemos que empezar a mirar, no solo Brasil, sino qué competencia tenemos internamente, que además afecta un montón a la sociedad. O sea, que todas esas casas, todos esos alojamientos que se... ¿Existen todavía hoy? Sí. Porque hubo un seguimiento, entiendo, sí, desde la... está un muy buen seguimiento y un gran trabajo por parte del municipio y de la Secretaría de Turismo, pero siempre aparecen, van, vienen, vuelve otro, florecen, pero diría yo que muy controlado. Y Santa muy, Rosa y muy también trabajado. Está intentando instalar. Están empezando a tratar ese tema, es un tema que hemos hablado directamente desde AHAM también con la Secretaría de Turismo, que necesitan como destino definir su público objetivo y también definir su oferta. Porque si uno no cuida su calidad de destino, después empieza a ver un montón de cosas que no retribuye, no sirve ni al turista, no defiende al municipio y toda la oferta que tiene, cómo la puede sostener. Entonces es todo realmente un trabajo mano a mano con el privado y con los municipios para defender el destino y que sea de calidad. Pero para eso necesitamos también regular y controlar y que no pueda haber todo ese mercado... desregulado, si podemos usar esa palabra. Es el término exacto. Que además, lo primero afectado son la gente que busca un alquiler permanente que no hay. Sí, y el se ven afectados en sí. en el costo del alquiler. Y entonces tenemos problemas con quizás gente que busca un trabajo para poder alojarse, tiene que alojarse a 20, 30 kilómetros. Entonces, todo eso también afecta a la sociedad, no solo al privado por su interés personal. Bueno, a ver, Roberto, pan y queso. Sí. ¿Cómo estamos, en definitiva, en costo de una noche? Y ahí puede haber algún cambio si se termina ese punto a punto del visitante y el propietario directo. Es decir, tenemos una hotelería de aceptable calidad y ABC1 Premium que la sé. ¿De qué estamos hablando en precio? Bueno, como habrás visto, Emilio, trabajamos muy bien estos fines de semana que pasaron. Sí. La verdad... ¿Cómo se me escapa con la respuesta? En línea general... Quiero llegar a esa. En línea general, la villa, hablemos ahora puntualmente, destino bien elegido. Bien. Bueno, tuvimos un fin de semana muy bueno, si me quiere correr. Las reservas para este verano todavía están ralentizadas, están frías, digamos, todavía, por decirlo en un término. Esperamos que, bueno, que rápidamente... Hablé con un amigo suyo y me dijo que hay que esperar hasta los primeros días de diciembre. Sí, que empiece... Bueno, lo que pasa es que, digamos... estamos en el día a día. Sí, yo creo que hay que esperar. Que se autoricen las vacaciones en las empresas y quizás el cobro del aguinaldo, que va a ser el disparador de... A ver, ¿con qué me quedo para elegir mi destino? Yo creo que eso es lo que estamos viendo hace algunos años atrás y este año está como muy fuerte. Ustedes tienen el ritmo, tienen el pulso. Digo, es un escenario que está ahí complejo. Está complejo, está trabado, por decirlo de una forma. Coincido con alguien que se va a ir destrabando, pero bueno, nada, hoy son todo empresas que hay acá en el pueblo y hay costos a tener en cuenta y a manejarse. Entonces, en tal sentido, creo, y para responderte, creo que no hubo una actualización de tarifas que vaya en sintonía con la inflación. Creo muy por el contrario que el empresario sacrificó en pos de lograr llegar con una tarifa interesante a la temporada. Por eso coincido con lo que dice Aline, que hay que trabajar. No va a ser para esta temporada, creo yo, pero rápidamente hay que trabajar con el gobierno provincial y nacional en encontrar... claramente la competitividad desde una mejora impositiva. Lo escuchaba a Juan Costa mediáticamente de Valle del Sol y en septiembre frizamos precio, fin de septiembre, y de ahí vamos a todo el verano, dice. Está bien, bueno, es un escenario potente que tiene Valle del Sol con distintas ofertas también adentro de lo que es el servicio. Bueno, a ver... claramente, no sé cómo es la realidad de él puntualmente, pero como dije recién, creo que todos hemos sido prudentes y se ha sacrificado algunos puntos como en pos de lograr llegar con una buena propuesta, lo más tentadora posible, y
tratar de traccionar desde ese lugar. Se me dio 85% este fin de semana en BGB, uh-huh, de ocupación. Sí. Y esa cotización de pernotar va a ser parecida para el verano. Estoy tratando de, mira, hacer, de sacarle lo peor de ustedes. Y vamos hablando, como te gusta hablar de números. Sí. 85% de ocupación para BGB para el fin de semana de noviembre es bajo. Bajo, dice usted. BGB en este, el fin de semana de noviembre, bueno, estaba siempre, dentro de los 10 destinos de mayor ocupación, bueno, del país. Es menor, a ver, no es bajo, es menor que años anteriores. Es decir, que no es un registro que permite decir, bueno, el año pasado yo creo que estábamos más cerca de casi un 100% en Villa de Belgrano. Siempre históricamente el fin de semana de noviembre es excelentísimo. Está bien. Y entonces estamos unos puntos por debajo, bien, del año pasado. Yo creo que obviamente el año, este año, no solo en porcentaje de ocupación, tampoco tengo la bola de cristal, vamos a estar por debajo, pero también en tarifas, por debajo, sí, de lo que podemos trasladar en términos de costos. Entonces hay una pérdida, obviamente, de rentabilidad que va a ser castigado por tanto en volumen como en tarifa. Tenemos carnaval los primeros días de marzo, Semana Santa, que supuestamente es el cierre de la temporada para BGB o para parte de la zona, y ahí sí va a haber que traccionar en eso. Esos 40 claro, días. Y carnaval. ¿Cómo les estoy contando las costillas, Y carnaval, mira, también. Nos estás haciendo una mega temporada. Claro, bueno. Ojalá. Si la temporada resulta con tanta, yo que fui aprendiendo estas tanta cosas, extensión como vos la estás presentando. Pero es que ahí aparecen ustedes. Hacemos todo lo posible. Ahí aparecen ustedes. Hacemos todo lo posible, trabajamos constantemente en producto, en capacitación, en tratar de tentar o transmitir el mensaje también hacia el empresario de que, bueno, que se mantenga activo, que se capacite, que haga los cursos, que esté, digamos, actualizado y atento a lo que corre el mercado. Importantísimo. Y voy a ser franca, tenemos un montón de despliegue de capacitaciones, pero necesitamos encantar al empresario para que venga a esas capacitaciones. Por ejemplo, a fines de noviembre, a pesar de tener el gran evento de FEGRA que vamos a tener la semana que viene, estamos organizando un workshop donde vamos a hablar de innovación en hotelería con inteligencia artificial, cómo ser competitivo en cómo distribuir canal de venta, estrategias de tarifas en sus canales, medios de pago, ser creativos en los medios de pago, claro, hoy en día es clave. Bueno, unos contenidos. Yo fui más rudimentario, lo hablé en directo de la. Pero de yo la, le hablo del plástico. Para que. Sí, pero hoy en día tenemos que incorporar, ser mucho más que el plástico. El plástico ya, como te diría, casi es. Bueno, es anticuado. Está bien, pero no es la única herramienta que da la distancia de pago. Pero. ¿O me estoy quedando en el pasado? Hay un montón de herramientas, podemos hablar de billeteras virtuales, en criptomonedas. Sí. Tenemos que hoy en día, para también ser competitivo de cara al futuro, incorporar esas nuevas tecnologías. ¿También da posibilidad de pago a distancia la criptomoneda? Sí. Depende de cómo lo tiene configurado, también tenemos posibilidad. Por ejemplo, existen herramientas que le permite a cobrar a un turista que viene a Brasil con lo que es el sistema PIX. Pix es un sistema de pago interbancario en Brasil, que es como sería el equivalente de su Mercado Pago, que es únicamente con QR, una billetera virtual muy de Brasil, que tiene un nivel de aceptación enorme en Brasil. Bueno, existen interfaces aquí para el hotelero argentino, que cuando viene un brasilero puede pagar con Pix, es un hotel. Eso es como herramienta de pago, es un atractivo para recibir un turista extranjero. ¿También? Si no somos creativos y que estoy, te acepto el efectivo, la tarjeta y te recargo. Claro. A todos nos gusta contarlo crocante, pero no como somos competitivos de la mesa, tampoco, ¿no? Solo por la tarifa, tenemos que ser también atractivos y ser creativos en todo el espectro de lo que es la comercialización. Y eso es también desde la Hub, insistimos en que ofrecemos esas capacitaciones que son gratuitas, y es importante que los empresarios acudan a esas capacitaciones, porque luego hay que también poner de nuestro lado. Hay un cambio de época, tenemos que aggiornarse. Hay que aggiornarse, y es fundamental, y estamos atentos a esos cambios, y por eso ofrecemos ese tipo de capacitaciones. Estos temas que estamos charlando ahora se van a hablar en el encuentro con FEGRA. Todos. Y me imagino que ese encuentro con FEGRA tampoco va a tener una mirada de esta temporada.
No, es una mirada más, digamos, macro, general, más, exactamente, claro. Con la operatoria general. Sí. De la actualidad se habla, obviamente. Sí, por supuesto. Pero de sin hecho, perder de vista lo que va a venir. Exactamente. No, y bueno, son planteos que tenemos que ponemos también, poner encima, que vamos a poner encima de la mesa, pensar en el escenario, cómo podemos seguir siendo competitivos de cara a lo que se viene, no al corto plazo de la temporada. Sino tenemos que pensar 2025, 2026 y todos esos escenarios. FEGRA trabaja, de hecho, hace rato en, digamos, de alguna manera, interpretar junto al gobierno en un IVA diferencial para el turismo. Está bien. ¿Quiénes van a poder participar de ese encuentro de FEGRA? Recuérdame la fecha, 26 de noviembre. 27 y 28, bien. No, bueno, es una reunión de la federación, digamos. No es abierta. Está abierta al público, pero bueno, me parece que es una excelentísima convocatoria, digamos, por parte del Valle, por parte de la Villa, para recibir y mostrarse y mostrar lo que sabemos hacer. Son todos hoteleros, gastronómicos, gente de la industria turística. A lo largo y a lo ancho del país, así que creo que es un gran... Falta nada. Nada. No falta nada y va a ser interesante también porque trabajamos en ese evento, si bien están los invitados, los consejeros de FEGRA, del cual AJAM también forma parte como entidad, trabajamos de la mano con el municipio de Villa General Belgrano y con la Agencia de Turismo. ¿Por qué? Porque consideramos también que al ser un público influyente del sector, tenemos que mostrarnos, porque también demostrar que Villa General Belgrano y Córdoba es un turismo de altísimo nivel y que tenemos una propuesta. Y en ese sentido también trabajamos mucho para poder acercar todas las propuestas de enoturismo a todo ese sector, para también implantar en el mismo rubro, en el sector turístico, que somos un valle con un excelente nivel de producción de vino y de enoturismo, porque tenemos que también difundir esa idea, bueno, y poner, hay tanto, trabajar más, bueno, marca. Las aromáticas, las bodegas, entre otras cosas. Bueno, está todo por hacerse. Está, bueno, eso está todo, trabajado. Trabajamos con el municipio y la Agencia de Turismo en ese sentido para mostrar todos esos nuevos aspectos que tenemos como destino, y les agradecemos por todo el apoyo que estamos recibiendo, porque va a ser un evento donde queríamos aprovecharlo también para promocionar nuestro destino al sector. Excelente. Terminamos. Excelente. Lo seguimos. Muchas Porque, gracias. Bueno, gracias. Estamos en esta efervescencia. Muchas gracias. Gracias, Aline. Gracias, Robar. Recién empezamos. Hay mucho que decir, hay mucho que contar. Hola a todos, soy Iván, nuevo asesor de la Copia Hogar. Quiero darles la bienvenida a nuestro espacio y comentarles que estamos muy interesados en que encuentres justo lo que necesitas. Contamos con una amplia variedad y stock tanto de electrodomésticos como artículos de bazar, así como seguros de la segunda. Queremos que tengas todo lo necesario para hacer tu vida cómoda y segura. Cada cliente es diferente, por eso queremos que sepas que hay opciones de financiación adaptadas para vos. Queremos que sientas la tranquilidad de que vamos a hacer fácil cada compra. Como novedad, incorporamos una urna para tus sugerencias. Queremos saber tus comentarios, queremos que nos comentes qué es lo que más necesitas para poder mejorar cada día nuestro servicio y nuestra atención. Déjanos tu comentario sobre la Copia Hogar. Si tienes alguna consulta, alguna duda, no dudes en escribirme un WhatsApp o podés acercarte a visitarnos en Avenida San Martín, en Los Reartes. Lunes a viernes de 7 a 15. Estoy para ayudarte, asesorarte para todo lo que necesites. Y te esperamos en la Copia Hogar. La Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, con gestiones del municipio, finalizó las obras de mejoras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que tuvo un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. De esta manera, se mejoró significativamente la calidad del líquido vertido, contemplando además el futuro crecimiento de la localidad. La planta cuenta además con una ingeniera encargada de planta y personal capacitado las 24 horas. Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, acompañando siempre el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo.
¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Querés estudiar una carrera que te prepare para el mundo laboral de hoy? En el ITEC Foro de los Ríos brindamos formación de calidad con nuestras tecnicaturas superiores en enfermería, administración y marketing digital. Con nuestras metodologías educativas vas a adquirir las habilidades necesarias para destacar en tu campo profesional y construir tu futuro. No te quedes afuera. Las inscripciones inician el 12 de noviembre. Envíanos tu consulta por mensaje de WhatsApp al 3546-565829 o al mail a preceptoria@itecbgb.com.ar. Sumate a la comunidad educativa del ITEC. Perfil cooperativista que se sigue instalando en el programa. Lo único que le pido al invitado que midamos con el mismo sharp y la misma penetración que la última entrevista, el último diálogo. Hola, Daniel Martinelli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué buen desafío ese. Anduvimos bien en la última entrevista, tuvimos mucha repercusión. Y yo no lo invité más, no sé por qué. Pero eso por usted. Sí, yo sabía que me iba a echar la culpa. ¿Cómo anda el vicepresidente de la cooperativa? Muy bien. ¿Tiempos de asamblea? Sí, el próximo 30, como todos los años, se realiza el evento más importante que tiene la cooperativa, ¿no? Que aspiramos a que la gente participe. Hemos tratado de generar una especie de promoción más fuerte que otros años. Realmente son tiempos importantes para la cooperativa, no solo por toda su, digamos, reformulación interna, sino también por un contexto externo que nos obliga a tomar decisiones importantes, tanto para el futuro de la institución como para el bienestar de los socios, ¿no? Sí. Hablamos de la participación y después vamos a lo otro. Una disparidad en el Valle en cuanto a la participación, depende de la zona, del distrito. Gran participación en Embalse, notable participación, 5 listas en la Asamblea de Santa Rosa, una movilización en Yacanto, y en algunos otros lugares, no, más frenado. Bueno, la presentación de la lista, como ya lo dije en otra oportunidad, le hacen bien a la cooperativa, porque quiere decir que hay intenciones de cambio. Claro. Hay interés de participar, de involucrarse. Y, sí, sí. O sea, de participar y de tratar de modificar un poco las cuestiones, tanto en la composición del Consejo de Administración como en las decisiones que se toman en la cooperativa. Creo que acá nuestra cooperativa ha tratado de toda forma de satisfacer las necesidades de los socios, más allá de que hemos pasado un año en el cual hubo modificaciones importantes, ¿no es cierto? Que no eran decisiones de la cooperativa, sino que cambiaron las formas de tarifarias, una
situación en el cual... Que tuvo alto impacto social en el bolsillo y en la economía, principalmente del pequeño comerciante. Obviamente, obviamente. Y bueno, hemos tratado de dar respuesta a eso. Obviamente, uno tiene algunas herramientas para responder. La herramienta más importante no son decisiones de la cooperativa. Principalmente la tarifa madre. Claro. Entonces nosotros... Nosotros tenemos que tratar de ir adecuándonos a los tiempos actuales. Tenemos que tratar de que la cooperativa funcione como corresponde y brindando el servicio correctamente. Y obviamente eso requiere de una actividad permanente, ¿no? Claro. Y cuando no hay participación en la asamblea, ¿qué interpretamos? ¿Está conforme? ¿Está satisfecho el seguidor, el abonado? Hay una conjunción que también lo hemos hablado en otra oportunidad, Emilio, que no es lo mismo la cooperativa hoy, 2024, a una cooperativa en la década del 80, en la década del 70, ¿no? Y más en una población como Villa General Belgrano, que crece exponencialmente, ¿no? Las necesidades son distintas. El hecho de que se visualice hoy a la cooperativa como una brindadora de servicios y no como en un principio, como una necesidad imperiosa de que existiera para poder tener la luz en la casa, eso hace que por ahí la participación decaiga, porque simplemente se ve a la cooperativa como una prestadora de servicio, cuando en realidad es otra cosa. O sea, tiene como obligación prestar el servicio, pero tiene como una necesidad institucional importante de que participe la comunidad para que todo estén en conocimiento de lo que se hace. Bueno, pero a veces no participamos y después nos quejamos en las redes sociales. Bueno, tenemos ambigüedad. Bueno, pero ese es por ese propio proceso, ¿no? La necesidad dejó de ser una necesidad en la cual uno tenía que solucionarlo, que esos son los inicios de la cooperativa, a una necesidad distinta, que es el servicio está... Y yo ahora quiero que sea mejor, más económico. Más eficiente y económico. Claro. Y que hay quien lo lleva adelante, ¿no? Y en realidad eso no solo pasa, digamos, en un ámbito como el de Villa General Belgrano. Pasa en todos lados. Las excepciones son estas cuestiones que planteas de cooperativa en donde se presentan 5 listas. Nosotros, bueno, acá está abierto, la asamblea permite la posibilidad de listas, permite la posibilidad de recambio. Nosotros mismos, a partir de la lista, digamos, oficialista que se presenta, hay cambios importantes, ¿no? Usted a la pasada mencionó, la cooperativa también tuvo su reconfiguración interna. Y en la asamblea, quienes participen van a ver que la lista que presenta el oficialismo, digamos, quien es la conducción hoy de la cooperativa, hay gente nueva. Bienvenido. Gente que estuvo estos últimos tiempos en cargos menores, de suplente, que ahora pasan a cargos titulares. Bien. Vienen con la experiencia también a sumarse, claro, con otra expectativa. Y gente que estábamos, porque yo estaba de titular, que termina mi mandato, voy a acompañar la lista desde una posición de suplente. O sea que también, como se ha dicho en otra oportunidad acá, nosotros somos totalmente conscientes de la necesidad del recambio permanente. Yo hace 6 años que estoy en la cooperativa, o sea... En distintos escalafones, fui síndico, ahora este último ejercicio fui vicepresidente, pero creo que es necesario también que exista el recambio interno, ¿no? ¿Faltan más aportes femeninos? Le pegué un volantazo a la entrevista. El tema de la participación femenina, me parece que bienvenido sea. Nosotros
incorporamos mujeres al consejo. Hoy hay está Ceci Miretti, que es prosecretaria, pero bueno, las puertas están abiertas de igual manera para hombres. Acá pueden venir hombres, mujeres, la cuestión es la participación. Volvemos al principio de todo, ¿no? Bien. Y sí, que quede claro para todos los socios que la actitud nuestra es de apertura y realmente hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que esto funcione. Le repito bien conceptos, porque después en la calle, ¿qué decimos? No, la cooperativa es una cofradía, tienen las ventanas, las puertas, están todos cerrados. Y bueno, porque es una frase de comodidad también. Este último tiempo creo que está demostrado claramente que ha habido recambios, ¿no? Lo que pasa es que también el recambio puede ser a través de listas opositoras o puede ser también a través de trabajos internos, ¿no es cierto?, dentro del consejo, en donde si bien no hay una lista opositora, pero sí hay pedidos y demostraciones de cambio dentro de la del propio consejo. Bueno, lo han hecho ustedes. Por eso. Entonces, en sí hay cambios. Tal vez si hubiera alguna propuesta, sería hasta mejor, ¿no es cierto?, de que haya. Pero la villa también tiene un componente muy llamativo de la cantidad de instituciones que lo componen en su sociedad, y después también le cuesta a esas instituciones esos recambios, la participación de nueva gente, pero instituciones muchísimas, como decimos comúnmente, un montón. Hay un montón, sí. Un montón. Pero todas son necesarias, porque sí, por algo existen. Uh-huh. ¿Cierto? Existió por una necesidad. Y el tema de la crisis de participación. No es exclusivo de BGB. Pasa en todos lados. Sí, sí. Uno cuando ve lo que pasa más arriba. Bueno, llamó la atención lo de Santa Rosa por las 5 listas partidarias. Llamó la atención. Habrá sido una situación de mucha movilización y no conozco el tema. Por eso le decía que hubo fotos muy potentes y otras de las habituales, tranquilas asambleas. Acá en el Valle también hubo mucha movilización. En algún momento también lo hubo. Yo no estaba en Villa General Belgrano en aquel entonces, pero bueno, depende el momento, depende la situación en que se encuentra la cooperativa. La cooperativa hoy se encuentra bien. O sea, no. Eso lo van a demostrar con los números el 30. Exacto. O sea, la cooperativa está bien. Hemos tenido una actuación muy muy medida en cuanto a este ejercicio, lo que no implica que nos olvidemos de cuestiones que hay que seguir haciendo y manteniendo. Yo utilicé una frase una vez en el Consejo de Administración que tal vez no es tan, o sea, tan objetiva, es más subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con pasivos ocultos. Ajá. ¿No es cierto? Que no tienen por qué figurar porque no existen concretamente, pero sí el mantenimiento de las redes, de media tensión, de baja tensión, necesitan permanente atención e inversión. Y son inversiones muy grandes, ¿no? Entonces, el principal servicio. Que es el principal servicio, sí, obvio. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a considerar de que esas son como deudas, entre comillas, ¿no? Que la cooperativa tiene que programarlas hacia adelante y decir, bueno, en tal sector hay que modificar la línea media, hay que cambiar los palos, hay que cambiar los cables, porque los cables quedaron chiquitos, hay que poner cables más grandes. Y eso son obras que son obligación de la cooperativa, que no puede ir a cobrar a los frentistas que vamos a cambiar la línea, no. Y bueno, y ahí vienen las cuestiones en el cual todo es una catarata de cosas, ¿no? Una cosa va subiendo, baja la tarifa, baja el las inversiones, los costos aumentan enormemente. Entonces, es todo un... Bueno, pues está esa famosa cuota capital ahí que mucha gente tiene duda, ¿para qué está? ¿Qué hacemos? Ahora usted nos narra esto.
La cuota capital tiene su origen en un momento en el que la tarifa no era regulada y la regula la provincia, después la nación, obviamente, en donde ahí el gobierno de la provincia permite la aplicación a aprobación de la asamblea, ¿no? La cuota capital está aprobada en asamblea, o sea, no es una cosa que... Que se nos ocurrió en el momento, claro. Viene cosa, a veces se bajó, en la pandemia se sacó, pero obviamente para hacer inversiones es necesaria en esta estructura actual que tiene la cooperativa la cuota capital. Obviamente que tampoco esto tiene que ver con la cooperativa de Villa General Belgrano, ¿no? Todas las cooperativas. No todas las cooperativas. Y tampoco tiene que ver la cooperativa de Villa General Belgrano con el costo del kilovat. Eso viene. Y seguramente que vamos a tener algún cimbronazo todavía desde Nación, pasando por EPEC y llegando al abonado del interior del interior. Sí, inclusive está en puerto un cambio legal de cómo es toda la cuestión del circuito energético, ¿no? De los generadores, los transportadores, los distribuidores. Ahí también es un debate que está en puerta un cambio sustantivo que, a mi opinión personal, no va a ser muy beneficiosa para la cooperativa, que ahí va a tener que tener la cooperativa también la cintura suficiente para poder seguir brindando el servicio y ser sustentable, ¿no? Que eso también los socios lo tienen que empezar a ver, tienen que empezar a leer. Ustedes tienen que informarlo también. Y lo estamos informando, lo estamos diciendo. Lo que pasa es que todo se reduce a eso, ¿eh? La cuota capital. Todo se reduce a eso que me está preguntando usted. ¿No? Como si la cuota capital fuera la cabecera de los problemas. No. La cuota capital es una necesidad que tiene la cooperativa para funcionar. Entonces, habrá que encontrar los mecanismos para ver si la masa societaria dice no queremos poner más en el hipotético. Bueno, a ver, entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y ahí surge la participación. A ver, vos venís, no querés pagar cuota capital, está bien, es entendible. Porque te cuesta... te aumenta. Venía la asamblea a participar. Venía a participar y a ver cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Porque realmente hay que estar acá adentro para ver cómo son los números. Hay un equipo de mantención, de equipamiento, hora hombre. Profesional. Los empleados de la cooperativa siempre estuvieron muy bien pagos en el acervo popular, digamos. Sí. Yo entré a la cooperativa. Tenés el resto de la vida salvada. Sí, claro. Y ahora parece que no es así, y yo lo entiendo. Creo que es así, o sea, me consta que es así. Y bueno, también ahí hay que hacer ajustes en beneficio de los empleados. Ahí, ¿no? Bueno. Y los otros servicios, independientemente de la energía, que ustedes dentro de esta reconfiguración interna... Se ha creado la Mutual, que ya está en funcionamiento. Se ha independizado. Y todo ahí ya, eso es un tema que todavía está, digamos, bajo el paraguas de la cooperativa económico. La cooperativa tiene un compromiso también por asamblea de que no va a dejar a la Mutual sin la asistencia, pero sí la Mutual... como brindador de todos estos aspectos sociales, va a tener que empezar a tener vuelo propio la sociedad también va a tener que entender que los servicios que brinda la Mutual también tienen que ser sustentables. Sí, sí. Porque además son necesarios. O sea, hoy hablar de salud viene de la mano de la energía en cuanto a necesidades, calidades. Exacto. ¿Sí? Entonces, a mi modo de ver, ha sido una decisión bastante certera de que institucionalmente se separen estas cuestiones para la cooperativa poder sí ya dedicarse a este tema de la energía, que es un tema ya, digamos, muy importante, ¿no? Muy importante y que requiere
toda una ingeniería, todo un este, digamos, nos olvidamos de la pasada de la quita de los subsidios. Una tensión. Y sí, bueno, la quita de los subsidios ya es un tema superado. Ya, la sociedad ya sabe que se quitaron los subsidios. Bueno, entonces, hay una cuestión muy importante, ¿no? La cooperativa no ha tenido morosidad. No ha habido una morosidad distinta a la que había antes, después de la quita de los subsidios. O sea, eso también demuestra un compromiso del asociado de querer mantener el servicio y, bueno, está entendiendo la situación, ¿no? Está entendiendo. Porque eso es en los números, en los números concretos, no es en el bar, como dice usted. Claro, en el cajetín. No es así. Eso es... La realidad. En la realidad. La de todos los días. De todos los días, bueno. Y me quejaré, pero voy y la pago. Entonces, ahí hay una demostración concreta de que hay un compromiso. Y eso es muy bueno. Porque, está bien, podrán decir, si no pagamos la luz, nos cortan la luz. Bueno, pero también hay una cuestión de que tampoco tuvimos que salir a asistir a gente que no pagó. No hubo cambio en eso. Así bueno, que por ahora, en ese aspecto, creo que tenemos el acompañamiento de la sociedad igual que siempre. Bueno, entonces, el 30, ¿en qué lugarcito va a ser la asamblea? Allá en el Salón Parroquial. Salón Parroquial. Y bueno, me reta invitar a que vayan y que realmente... ¿no? Participen. Participen y pidan la palabra, se involucren. Y lo que no les gusta, que lo digan. Que lo digan. Que lo digan, pero claramente, porque eso es la nutrición que tiene el Consejo de Administración. Tienen la asamblea, tienen el síndico, para durante todo el año. Y la verdad es importante que nos digan los que no les gustan. Lo que no me gusta, vení y decilo. ¿Cuándo vamos a saber quién lo va a reemplazar? ¿La vicepresidencia? ¿Ahí en la vicepresidencia? No, eso usted no sabe cómo es esto. Esto en la asamblea. Está bien. ¿Y ahora no viene el cambio de autoridades? No, vamos a explicarle a la sociedad. Porque como usted que me dijo, llegó hasta... No, este segmento. Escúcheme. Diga. Le voy a explicar. El Consejo de Administración tiene 9 integrante, consejeros titulares. Uh-huh. Y 3 consejeros suplentes y 2 síndicos. Uno titular y uno suplente. De los 9 consejeros titulares... renuevan 3 por año, porque el mandato dura 3 años. ¿Sí? Los suplentes se renuevan todos los años, y los síndicos también. ¿Sí? Y los síndicos no pueden repetir. El síndico titular y el síndico no pueden repetir 2 años seguidos. ¿Sí? Los síndicos se cambian todos los años. Los suplentes sí pueden repetir, y los titulares también. Entonces, se hace una lista en donde van 3 candidatos titulares, 3 candidatos suplentes, un candidato a síndico titular y un candidato a síndico suplente. Una vez terminada la asamblea, en donde se constituyó los nuevos 9 consejeros titulares, los 3 suplentes y los 2 síndicos, tenés una determinada cantidad de tiempo que es muy cortito, normalmente se hace post asamblea, se hace una reunión en el cual... Interna del Consejo de Administración con los electos y los que se deciden en funciones, y ahí no hay es presidente de esa reunión el consejero de más edad. Ahí no lo involucramos usted. ¿Eh? No, le hice una broma. No, está bien. Pero se entiende. ¿Sí? El consejero de más edad preside esa reunión, que solamente es para la distribución de cargos. Bien. Y ahí. Mire lo que me dio vuelta para decirme dónde iba a ir y quién lo va a reemplazar. Porque esto usted me está preguntando. A lo mejor usted lo sabe y se hace el. Me sale me sale solo. Pero sí. Para la población es bueno que lo sepa. Sí, sí. Y o para el que no lo sabe, bueno, es redundante. Y bueno, ahí vamos a saber quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el presidente, porque quedan todos los cargos abiertos. A disposición ahí. A disposición, claro. A lo mejor
Fulano dice, yo voy a ser bueno, presidente. Bueno, la semana que viene va a venir el presidente a hablar. ¿El presidente actual? Sí, sí, el presidente actual. Que es hasta la asamblea. Es hasta la asamblea. Él preside la asamblea. Una vez que termina la asamblea, que se hizo el acto eleccionario, tiene que pasar esa reunión de consejo de administración para ver si sigue siendo, ¿no? ¿Qué tema? Voy a tener titulares, me parece. Daniel, gracias por venir. No, gracias. Daniel Martínez, y charló con nosotros. Seguimos. La Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, con gestiones del municipio, finalizó las obras de mejoras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que tuvo un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. De esta manera, se mejoró significativamente la calidad del líquido vertido, contemplando además el futuro crecimiento de la localidad. La planta cuenta además con una ingeniera encargada de planta y personal capacitado las 24 horas. Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa General Belgrano, acompañando siempre el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo. Hola a todos, soy Iván, nuevo asesor de la Cope Hogar. Quiero darles la bienvenida a nuestro espacio y comentarles que estamos muy interesados en que encuentres justo lo que necesitas. Contamos con una amplia variedad y stock tanto de electrodomésticos como artículos de bazar, así como seguros de la segunda. Queremos que tengas todo lo necesario para hacer tu vida cómoda y segura. Cada cliente es diferente, por eso queremos que sepas que hay opciones de financiación adaptadas para vos. Queremos que sientas la tranquilidad de que vamos a hacer fácil cada compra. Como novedad, incorporamos una urna para tus sugerencias. Queremos saber tus comentarios. Queremos que nos comentes qué es lo que más necesitas para poder mejorar cada día nuestro servicio y nuestra atención. Déjanos tu comentario sobre la Cope Hogar. Si tienes alguna consulta, alguna duda, no dudes en escribirme un WhatsApp o puedes acercarte a visitarnos en Avenida San Martín, en Los Reartes. Lunes a viernes de 7 a 15. Estoy para ayudarte, asesorarte para todo lo que necesites y te esperamos en la Cope Hogar. El beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Querés estudiar una carrera que te prepare para el mundo laboral de hoy? En el ITEC Foro de los Ríos brindamos formación de calidad con nuestras tecnicaturas superiores en enfermería, administración y marketing digital. Con nuestras metodologías educativas vas a adquirir las habilidades necesarias para destacar en tu campo profesional y construir tu futuro. No te quedes afuera. Las inscripciones inician el 12 de noviembre. Envíanos tu consulta por mensaje de WhatsApp al 3546-565829 o al mail a preceptoria@itecbgb.com.ar. Sumate a la comunidad educativa del ITEC. Cooperativas, hoy le dedicamos tiempo a la cooperativa. Dos segmentos en el programa. Lino Baldacci, Roberto Mancino, gracias por aceptar la charla. ¿Cómo les va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Día. Hablamos de Calacop, que hablamos de Calacop. El núcleo de todas las cooperativas de la región. Correcto.
Bien, asamblea. Tuvimos asamblea, efectivamente, la semana pasada, la ordinaria. Una convocatoria interesante de las cooperativas. Y se hizo en un marco de mucho respeto y cordialidad todo, ¿no? Tan es así que la conducción que estaba de las cooperativas que reemplazaban, iban a ser reemplazadas, fueron ratificadas en el cargo por la gestión que viene llevando Caracol. Y bueno, en realidad parece que les interesa que siga el mismo sentido Caracol, ¿no? Bien, ¿las autoridades fueron ratificadas, Roberto? Sí. ¿Usted estaba de vicepresidente? Yo no tenía mi cargo en cuestión en este momento. Ah, bien. Continuaba. ¿Sí el presidente? Tenía. Sí el presidente, sí el secretario, el tesorero. Ajá. Bueno, eran vocales. Eran las cooperativas las que reemplazamos, no los cargos personales. No personales. Las cooperativas que iban a ser reemplazadas eran por el mandato ofensivo. Cooperativa de Rumipal, Cooperativa Santa Rosa. Esas dos solas. Sí, sí, perdón, yo dije, secretario no iba. Claro, no se reemplazaba. Esas dos fueron ratificadas. Bien. La nuestra de Rumipal. Rumipal y Santa Rosa, se ratificó. Y de ahí se desprenden los integrantes. De ahí se desprende la distribución de los cargos que va a ser esta semana. Bien. Pero ahora seguimos siendo lo que está bien no se toca. Vicepresidente. No, creemos que no. No sería hablar de más, pero creemos que sigue en ese sentido, por lo que está conversado. Bien. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Hubo asambleas de cooperativas, algunos con...? No. Algunas cooperativas tuvieron... Nosotros en Rumipal asambleas, tuvimos asambleas. ¿Tuvieron asambleas? Sí. ¿Hubo urnas en algunas asambleas? ¿Hubo listas de cantidad como Santa Rosa? 5 ofertas tuvo el asociado de Santa Rosa en la asamblea. Tema no menor, ¿eh? Amboy y San Ignacio, Apancay también tuvieron con urnas las asambleas. Sí. Embalse también. Embalse también. Rumipal también Embalse. El año pasado fue, o ya este año de nuevo. No, nosotros tuvimos hace 10 días donde cesó mi mandato. La Rumipal. Cesó mi mandato de presidente por la cuestión de estatutaria, que permitía tres periodos consecutivos y había que descansar uno, pero no hubo lista opositora, por tanto, el núcleo de la conducción de la cooperativa sigue siendo el mismo. Bien. Sin mi figura. ¿Se reacomodaron los cargos? Sí, yo no estoy por un tiempo, por lo menos tengo que descansar un periodo, si es que quiero volver a la cooperativa o no. O a la presidencia, o acompañar desde otro lugar. No, acompañar como el cargo que haga falta, no. Cuando dicen que cuando se llegó Papa después nos cuesta ser obispo, ¿cómo? Claro, sí. no nos pesa para nada, en absoluto. Bueno, la cooperativa de agua también tuvo su asamblea, se viene la asamblea de la cooperativa de luz. Bueno, es que es el momento que la mayoría de las cooperativas que cerramos balance en junio, fin de junio, tenemos hasta fin de octubre para hacer las asambleas, ¿no? Y se han ido haciendo. En prácticamente en todo el valle. Bienvenido. No sé las que Yacanto lo hizo también en turno de Yacanto. Sí. No, fue lista, se retiró. Había alguna irregularidad en el tiempo de presentación. Sí, alguna cuestión así hubo. Sí, exactamente. Lo que hizo muy bueno Yacanto, lo que hizo muy para imitar que montó ese gazebo, esa carpa gigante, muy bueno anduvo, ¿no? No escatimó esfuerzo Pablo Musumeci. ¿Qué decía Roberto? Disculpe. No, que también Embalse había tenido una asamblea multitudinaria. Sí, sí. Y están trabajando muy, muy en conjunto con la intendencia. Bueno, ahora ha estado el gobernador, claro. Pero a su vez ya tenían compromisos tomados de hace unos días o una semana de la cooperativa con la municipalidad. Están trabajando muy fuerte. Roberto, se nos instalan los temas a nivel cooperativa, que el gobernador lo recalca cada vez que viene acá a la Muchita, por los servicios. Porque los grandes servicios están en las grandes ciudades. Si no fuera por las cooperativas en nuestra región, los servicios serían de muy baja calidad o inexistentes. Además, pensando de que... El famoso 70-30, sí, perdón. Sí.
70% de los usuarios lo tiene EPEC con un 30% de territorio. Y la ecuación al revés, el 70% de territorio tiene la cooperativa el 30%. O sea, ¿quién llega, por decir, al Sinzacate, al Zacate, claro, los hornillos? ¿Quién llega? Las cooperativas. Acá, el ejemplo que hago aquí es el durazno. Había que llegar con la energía de allí arriba. Tal cual. Chancaní, cualquier pueblito de esos que son de 300, no hubiera otra manera que no hubiera sido por el sistema cooperativo. Claro. Además hay el desarrollo que está prácticamente en todos los lugares turísticos, porque no es solamente en el nuestro. No. Nuestro Valle de Calamuchita tiene un desarrollo muy potente, realmente potente, y creo, con hablando con propiedad, que las cooperativas vamos acompañando. Bien, ahora va a ser con todos los servicios. Incómoda que tengo para ustedes. ¿Cómo pero no? Pero hablamos vamos de a... agua, hablamos de la energía, sí, hablamos de servicios sociales, porque no en todos los lugares se habla con el mismo perfil de, por ejemplo, servicio de ambulancia, sí, que no es el momento de charlarlo, pero la próxima vez que lo inviten vamos a hablar del servicio de ambulancia y el rol de las cooperativas. Porque la salud, si no aparece el perfil cooperativista, también la tenemos ahí pegada con saliva, ¿eh? Nosotros en Ruipal no tenemos servicio de salud. Uh-huh. Unos años atrás la gestión nuestra fue cedido a la municipalidad. Está bien. Pero hay que acompañarle. No le tengo que decir que lo que hay que hacer, pero son temas que lo vamos a debatir en otro momento. Con todo gusto. Sí. Pero bueno, tenemos la energía, tenemos el agua. ¿Qué va a pasar con el agua? Ayer el gobernador en el embalse anunció, bueno, acá está el recurso, viene la obra, para un sector de la comunidad de embalse. Si hablamos de ustedes, discúlpenme ustedes y nosotros, también estamos diciendo, bueno, vamos a tener el verano acomodado. Pero mirada futurista, no nos pidan todavía. No, hasta ahí estamos, bueno, nos estamos yendo quizás de... Pero estamos en la parte cooperativa. Son las cooperativas que son las que integran Calacop. Exactamente, pero estamos haciendo por lo menos las obras que podemos hacer, que no tenemos lo que teníamos ya todo abrochadito, que era una obra muy buena, que hicimos el proyecto hace ya 3 años, que todo se aprobó, que Lenosa puso el subsidio, licitó, llamó a concurso la obra, fue adjudicada a la empresa y llegó diciembre. Y ahí estamos con los pozos hechos. Los pozos hechos. Bueno, pero el presidente y nada más. De su cooperativa me hizo un anuncio acá muy potente. Antes de las Navidades tenemos los pozos. Bueno, veremos. Lo hizo conmigo, no me dejé mal. A Berlino. Los pozos están hechos, pero ahora tenemos que hacer un montón de cosas. Ya que la captación está. Vamos a sacudirlos un poco. ¿Qué vamos a hacer con la fibra óptica? ¿Qué ritmo va? ¿Las cooperativas, Calacop, va al ritmo de la fibra óptica o vienen detrás de la tormenta? ¿Cómo es? No, Calacop viene creciendo exponencialmente. Nadie le dice que está creciendo, nadie le va a poner entre el rol de las cooperativas, que cada cooperativa tiene su desarrollo. Sí. Nosotros en la última milla no entramos, nosotros somos mayoristas, le vendemos a las cooperativas. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, no puedo hablar por una cooperativa. No, le hablo por la región. En general vemos nosotros un crecimiento interesante de fibra óptica. Yo no quería hablar de Ruipal, pero está teniendo barrios nuevos de Villa Naturaleza, se fibró todos estos últimos meses, ahora empezamos una obra grande que va desde el Club Esnebel y para el centro, permanentemente se está creciendo. Bien. Eso lo hablo como cooperativa chica del Valle, ¿no es cierto? ¿Y eso se puede hacer por Calacop y la distribución regional que hizo? Calacop es nuestro mayorista, nosotros nuestro mayorista, nos compramos nosotros mismos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué consiguió Calacop? Al aglutinarse tantas cooperativas, se discute de otra manera con el proveedor. Entonces se consiguen mejoras en precios, mejoras sustanciales, que nosotros, el ADN de Calacop es bajarlo directamente en las tarifas. A medida que nosotros tenemos, como hemos tenido en este balance, hemos tenido superávit, lo bajamos a mejoramiento de tarifa y a previsión para futura fibra óptica, porque la fibra tiene un periodo de tiempo donde se vence. Uh-huh. Y hay que ir pensando que vamos a tener que recambiar rapidito, que hay que empezar a volver a fibrar todo
todo el valle. Estamos llegando a Tancacha, y ya llegamos a Tancacha, que ya está firma una de las número 14 como cooperativa que se sumó este año. Una obra de que ha hecho Río Tercero, de Río Tercero a Corralito. O sea, permanentemente se está avanzando. Terminada ya también. Terminada. Roberto, lo que, no, ahí nosotros tenemos un grandes proyectos tenemos con la Agencia Conectividad Córdoba. Ajá. Que ese es algo muy importante. En este caso hemos hecho un convenio, hemos intercambiado fibras con ellos, necesidad de ellos y necesidad nuestra. Se está terminando una obra por la ruta 36 que nos va a permitir llegar a Córdoba, o sea, para abaratar totalmente nuestros costos. Y eso lo está haciendo la Agencia de Conectividad. ¿Esto se está realizando en este instante? En este momento está realizando. Entonces, y a su vez... Esto como obra, Muy avanzada la obra. Muy avanzada la obra. Y a su vez, proyectos presentados con un casi un signo de aprobación, también para llegar por la zona de para llegar a Yacanto, al Durazno, bueno, todo, sí, en ese caso proveedor de la mano de obra, de la obra en sí misma a la provincia. Bueno, pero la provincia es la que está aportando el fondo. Sería un gran avance para la comunidad de Yacanto que la figura totalmente de Santa Rosa llegue hasta totalmente. Eso está por lo menos por las conversaciones que tenemos con la agencia. Ya está el proyecto hecho, aprobado, y bueno, creo que se va a poner en marcha y no. Tenemos también con la cumbrecita. Sí, hacer una reciprocidad para hacer una posibilidad. ¿A cumbrecita están llegando con la fibra? No. Ahora, hoy, de parte nuestra, llega. Llega la por provincia. Aire. Pero la provincia sí llegó con fibra, y eso es lo que hemos conversado: que cumbrecita quiere que vayamos por esa fibra también allá. Estamos ahí. O sea que. Evidentemente que estamos trabajando en. Mucho. Yo le preguntaba por las velocidades de los tiempos. Veo que todo es frenético. No. Venimos con el caballo bien. ¿Y sí? Bien, a todo galope. A todo galope. Decir, no. Hay cosas que no dependen de nosotros, dependen un poco de los tiempos de la provincia. Sí. Que por ahí son un poco, pero hemos encontrado mucha reciprocidad con ellos para trabajar. Bueno. Sí. Pero si nos ponemos a analizar esa fibra hasta Tancacha. Esta fibra a Corralito, estas son obras que se han hecho en los últimos 4 meses, metiéndole leña fuerte. Y la que está avanzando por la ruta 36, que nos importa muchísimo porque vamos a llegar a Córdoba de otra manera, vamos a tener un ahorro muy importante de lo que estamos pagando hoy a la empresa. El servicio de internet. Totalmente, se viene, a nosotros nos va a resultar súper redituable. Así que, y en definitiva, se lo vamos a trasladar a todas las cooperativas, a nosotros mismos. Bien. Bueno, ¿qué nos quedó decir de la asamblea? Bueno, fue ordenada, fue participativa. Creo que todas las cooperativas estuvieron. No es una foto pequeña. Ya vamos a hacer llegar. Bueno, está hablando de la fortaleza del espacio, del sin grupo. Sin duda. Las últimas dos cooperativas que se sumaron participaron en la asamblea, la cooperativa de Belgrano Luz, sí, y Tancacha, que eran las últimas que se incorporaron, todas, en realidad todas, la sindicatura que la ejerce los cóndores. Independientemente de esta asamblea ordinaria, también tienen sus encuentros en el tiempo. Sí. Es como una metodología nueva de trabajo. Sí. A ver, que le cuéntele Roberto. Sí, bueno. Esto es a pedido también de todos los socios que tenemos, de hacer un pequeño balance, y hemos ya quedamos en la asamblea, cada 3 meses hacer un balance. No obstante, nosotros nos estamos reuniendo 2-3 veces por mes, o más por ahí, o 4 veces, una vez semanal, así que siempre estamos a disposición de las cooperativas para cualquier consulta. Yo digo nosotros
digo la mesa chica de Calacop, que somos las cooperativas que hoy integra la presidencia, la secretaría, la tesorería, digamos que somos los fundadores, digamos, de Calacop. Bueno, nos reunimos semanalmente, pero a su vez, si las cooperativas tienen alguna dificultad, algún problema, siempre estamos recibiendo y escuchando, bueno, que es nuestra función, ¿no? En definitiva es así. De cualquier manera, ese trimestral que nos van a pasar los contadores nos sirve también como motivo para que las cooperativas participen ya orgánicamente, de una vez cada 3 meses, 4 meses, como caiga el balancín, digamos, parcial, para estar más en contacto. De cualquier manera, como dice Roberto, estamos a la escucha de cualquier problema que tenga cualquier cooperativa, ¿no? Por ahora la sede está en Santa Rosa. Sí, sí. Sigue siendo Santa Rosa. Sí. Bueno. Nos seguimos juntando ahí. A veces lo hacemos por una cuestión de participación, que cooperativas se hacen en Rubipal, lo hemos hecho en Embal, en Alma Fuerte, en Embal. Bienvenido. Pero por la sede social, digamos, la sede oficial es Santa Rosa. Bueno, los comprometo. En la próxima invitación, no sé si será antes fin de año, porque va a pasar por la cooperativa el tema del futuro inmediato, los servicios de salud, porque vio que el hospital cada vez está más tironeado, necesitamos otro tipo de acciones, y ustedes son los que tienen una llave fundamental. Estamos en el Consejo Regional, bueno, mañana hay reunión del Consejo Regional, es aparte de Calacop, pero somos todas las cooperativas del Valle, nos reunimos en Los Rearte mañana. Una vez por mes se hace la reunión, y ahí estamos desarrollando permanentemente el apoyo al hospital. Hay un proyecto que mañana se lleva, bueno, las cosas que se han hecho en el hospital ya las saben. Sí, sí, sí. Lo que hemos colaborado todas las cooperativas. Por eso lo vamos a dejar para esa charla. No, esa charla va a ser interesante, porque tenemos otros anuncios importante para mañana y para seguir conversando, porque lo quiero sacudir un poco. No, sí, lindo como no, lo que quiero decir es que darles una mano a ustedes, a nosotros, en que la gente, el socio, es el dueño de ese aporte. Sí, sí. Las sí. cooperativas somos meros ejecutantes, pero doña Rosa es que pone los 100 pesitos, 50 pesitos por mes, que se sienta empoderada con el hospital. Gracias, Lino. Gracias, Roberto. Lino Baldacci, Roberto Anchino, en la charla que armamos en este segmento cooperativista del programa. Seguimos. Asesor de la Copia Hogar, quiero darles la bienvenida a nuestro espacio y comentarles que estamos muy interesados en que encuentres justo lo que necesitas. Contamos con una amplia variedad y stock tanto de electrodomésticos como artículos de bazar, así como seguros de la segunda. Queremos que tengas todo lo necesario para hacer tu vida cómoda y segura. Cada cliente es diferente, por eso queremos que sepas que hay opciones de financiación adaptadas para vos. Queremos que sientas la tranquilidad de que vamos a hacer fácil cada compra. Como novedad, incorporamos una urna para tus sugerencias. Queremos saber tus comentarios, queremos que nos comentes qué es lo que más necesitas para poder mejorar cada día nuestro servicio y nuestra atención. Déjanos tu comentario sobre la Copia Hogar. Si tienes alguna consulta, alguna duda, no dudes en escribirme un WhatsApp o puedes acercarte a visitarnos en Avenida San Martín, en Los Reartes. Lunes a viernes de 7 a 15. Estoy para ayudarte, asesorarte para todo lo que necesites y te esperamos en la Copia Hogar.
beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio. Nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Querés estudiar una carrera que te prepare para el mundo laboral de hoy? En el ITEC Foro de los Ríos brindamos formación de calidad con nuestras tecnicaturas superiores en enfermería, administración y marketing digital. Con nuestras metodologías educativas vas a adquirir las habilidades necesarias para destacar en tu campo profesional y construir tu futuro. No te quedes afuera. Las inscripciones inician el 12 de noviembre. Envíanos tu consulta por mensaje de WhatsApp al 3546-565829 o al mail a preceptoria@itecbgb.com.ar. Sumate a la comunidad educativa del ITEC. La entrevista que buscamos, tema central para estos tiempos. Vamos a dialogar con la contadora Noelia Villafañe, de Monotributistas Asociados de la República Argentina. Hola, contadora, un gusto, gracias por atendernos, un placer. Hola, ¿cómo están? Para mí un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, contadora, ¿qué decimos? ¿Qué decimos de este tema de los monotributos? Mire que ha cambiado en un pestañeo las reglas de juego, como nos gusta decir. Tal cual, bueno, tenemos cambios de manera permanente. Uno de los últimos cambios son en las reglas del juego con respecto a las obras sociales. Ajá. Y ahora el último cambio es respecto a el salario familiar, el SUAF, que están recibiendo los monotributistas que han sufrido un recorte muy importante en la categoría B de un 32%, en la categoría C de un 118% en el valor de lo que venían cobrando estos monotributistas como salario familiar, como ayuda justamente por tener hijos menores de edad, y es algo que venía habitualmente cobrando el monotributista. Entonces tenemos como dos frentes, una es el cambio respecto a las obras sociales y otro respecto al salario familiar, y lo próximo que se viene es que se quiere eliminar por completo la figura del monotributo y que pasen todos al régimen general pagando más impuestos y obviamente perdiendo derechos como la obra social y el salario familiar, que justamente ahora están tocando como antesala a lo que se viene. Como para dar un poco de claridad a la gente, ¿por qué estamos diciendo que se cambia la regla de juego con respecto a las obras sociales? Es porque el decreto 955/2024 estableció que a partir del 29 de octubre las obras sociales ya no están más obligadas a afiliar monotributistas y las prepagas tampoco. Esto se venía dando debido a una puja muy grande que nosotros, como siempre decimos que tenemos desde Monotributistas Asociados República Argentina, la bola de cristal, le veníamos diciendo a los monotributistas, ojo, que las obras sociales y las prepagas están metiendo presión para no recibir más monotributistas o para cobrarles un extra. La gente que dijo, no salgamos a luchar
no nos podemos manejar por un rumor, veamos qué pasa. Y bueno, el 28 de octubre se publicó en el boletín oficial este decreto, en donde a partir de ahora las obras sociales y las prepagas no tienen obligación de afiliar monotributistas. ¿Quiénes van a estar obligadas? Aquellas que se anoten en un registro especial. Se han anotado muy pocas, pero ¿saben qué? Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento, diciéndole a los monotributistas, afiliados nuestros, que llamen por teléfono desde Jujuy a Tierra del Fuego a estas obras sociales, y nos encontramos con la sorpresa de que cuando hablan con los operadores, con los del call center de estas obras sociales, les dicen que, por ejemplo, monotributistas sociales no afilian. Y después, por otro lado, le dicen, no tenemos cupo para el PMO, tenemos cupo para plan médico obligatorio, para plan superador, queriéndoles cobrar como mínimo 97 mil pesos extra. Por lo tanto, esto es una locura, es algo que no debería estar ocurriendo. ¿Por qué? Porque si cambiaron las reglas del juego y dijeron, bueno, ahora se van a anotar aquellas que sí quieren recibir monotributistas, ¿por qué estas obras sociales están usando artimañas para estafar a los monotributistas? Porque en realidad les tendrían que dar el PMO, el programa médico obligatorio. Y por otro lado, echa la ley, echa la trampa, lo que nosotros veníamos también anunciando, diciendo, las obras sociales que no se anotaron en este registro para recibir monotributistas, van a decir, bueno, ¿y de qué manera me saco de encima a los monotributistas que yo tengo afiliados? Entonces han encontrado la manera para desafiliarlos, amparándose en este decreto, que obviamente no deberían ampararse, porque este decreto surte efecto a partir del 29 de octubre, pero lo que hacen es confundir a la gente, les han recortado la prestación de salud, les han recortado la cobertura, les han suspendido, incluso los han desafiliado, diciéndoles de que ahora hay una nueva reglamentación y que de esa manera estos monotributistas se quedan sin cobertura. ¿Y esto por qué sucede? Porque los que acceden a la información correcta son pocos, y los que acceden a tener justamente un asesoramiento jurídico para defender sus derechos también son pocos. Entonces lo que hacen es que del 100% que se sacan de encima estas obras sociales, tal vez un 5% reclama por la vía judicial, y de esa manera redujeron al máximo su universo de afiliados monotributistas. Y esto es preocupante porque hay muchos chicos con discapacidad, personas con enfermedades oncológicas, diabéticas, que están muy preocupadas porque se han quedado sin cobertura, y esto es un efecto dominó. Muchos monotributistas dirán, uy, bueno, pero mi obra social por ahora se está portando bien. Bueno, es por ahora, porque cuando empiecen a ver lo que está haciendo el resto, se van a acoplar. Ojalá que no, pero es lo que nos está pasando. De hecho, ahora hay monotributistas que hasta la semana pasada no tenían problema con la obra social, hoy día fueron a querer utilizar la obra social y se encontraron con que la obra social empezó con estas artimañas para sacárselos de encima. Evidentemente, el camino se baliza hacia ser responsable inscripto, más temprano que tarde. Tal cual. Bueno, la otra problemática que veníamos diciendo es el tema del salario familiar. Hasta septiembre había una resolución en donde establecía que los monotributistas de categoría A, B y C cobraban lo mismo de salario familiar. A partir de octubre esto cambia, la categoría A, B y C cobran diferente, y por eso el que hoy es categoría B va a haber una reducción del 32% en lo que venía cobrando de salario familiar, y en la categoría C en adelante de un 118%. Realmente es alarmante, y era algo que nosotros también, como siempre decimos, tenemos la bola de cristal. El día 3 de octubre nosotros le avisamos a nuestros monotributistas y le dijimos, quieren eliminar el salario familiar, quieren que les dé el Excel a toda costa y van a empezar a cortar cabezas, y lo que está pasando ahora es que hay un rumor de que quieren tocar el salario familiar. Propusimos como uno de los temas ir a luchar por esto, la gente dijo, no creo que se metan con el salario familiar, no va a suceder, y bueno, cambió la resolución también de ANSES, en donde establece los importes de pago, así, de la noche a la mañana, acá nadie avisa nada, no es que te dice el monotributista, ojo que te va a llegar una bomba, no.
cuando nadie te va a avisar. ¿Quiénes te avisan? Nosotros desde Monotributistas Asociados República Argentina, pero no podemos estar peleando solos como locos malos si la gente no acompaña. Lo mismo que venimos diciendo ahora. Ahora quieren eliminar el monotributo. La gente dice, no, no va a suceder. Bueno, sí va a suceder. Van a tener que pagar como responsables inscriptos, pagando el 21% de IVA, pagando ganancias, pagando autónomos, que es de aproximadamente 50 mil pesos por mes, por más que no factures nada, pagándole al contador un honorario mucho más oneroso que el de ser monotributista. Entonces realmente es explotarle el bolsillo a la persona que se levanta temprano, se acuesta a última hora y siempre hace malabares en los vaivenes de la economía para salir adelante, y de repente ahora es como que recibe bombas por todos lados y cuando se dé cuenta ya va a ser tarde. Nosotros, viendo y considerando que la gente, es poca la gente que va acompañando, porque dice, no, veamos, esperemos, nosotros decimos, no vamos a poder esperar a luchar sabiendo que vamos a perder la batalla. Entonces, lo que le decimos a la gente es que se sume a la batalla, o bien nosotros vamos a hacer una contrapropuesta, que es lo que nos ha pedido desde el gobierno, hacer una contrapropuesta para reducir al máximo la cantidad de monotributistas y ver a quién salvamos, que en definitiva es muy triste esto, porque uno dice, che, por ejemplo, nos dicen, los profesionales no deberían ser monotributistas, y nosotros decimos, ¿cuántos profesionales de la salud hay como monotributistas que realmente, si dejan de ser monotributistas, no van a poder desarrollar la actividad económica en el ambiente privado, por ejemplo? Entonces, nosotros decimos, no todos los profesionales pueden dejar de ser monotributistas. Entonces, bueno, ahora lo que hemos hecho es tirar la pelota a la gente y decir, bueno, ¿quiénes quieren salvarse en definitiva? Los que batallen junto con nosotros serán considerados para la contrapropuesta, y bueno, y veremos qué es lo que pasa, porque esto se va a debatir en la reforma tributaria que ya está en borrador, que es una reforma integral que va a tener muchísimos artículos, y que uno de los artículos es la derogación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entonces, nosotros también en el mes de marzo, abril, decíamos, ojo, que viene una reforma en el monotributo con la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes. Vienen a eliminar el monotributo social. La gente no creía, nosotros empezamos a batallar con los pocos que nos iban acompañando, y cuando vieron de que era cierto lo que nosotros decíamos, la gente empezó a apoyar. Pero ya era tarde, si nosotros no arrancábamos con el camino de antemano, terminábamos perdiendo la batalla. Y hoy por hoy, nosotros ya estamos muy cansados, muy desgastados de tantas batallas, ahora defendiendo a la gente con las obras sociales, que es un tema muy delicado y muy sensible, entonces para salir a batallar solo con pocos. Nosotros decimos, vamos a salir a batallar si somos muchos, y vamos a ver a quién logramos salvar con esta contrapropuesta para que no se explote y desaparezca del mapa el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, porque si no el monotributo va a ser un capítulo más de la historia argentina. Último tema de mi parte, contadora, porque el pequeño comerciante de nuestra región, Calamuchita, tuvo también, siendo monotributista, una especie de triple impacto. Entre que lo recategorizaron, entre que le incrementaron su propia categoría y la suba de categoría, bueno, fue un movimiento sísmico significativo, Noelia. Tal cual. De hecho, el escenario podría haber sido mucho peor, porque en marzo, cuando presentan el borrador de la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, el tope, por ejemplo, de la categoría A era de 3 millones de pesos. Y nosotros logramos que se suba a 6.450.000 con la misma cuota que ellos habían establecido, porque ellos habían establecido una cuota de 26.600 pesos con un tope de 3 millones. Nosotros dijimos, esto es un aumento ilegal, porque ya en enero se habían actualizado las tablas. Así que bueno, logramos de que aumentaran mucho más los topes y que se conservara ese aumento. Nosotros, ¿qué decíamos? Lamentablemente no se va a poder ayudar a todos los monotributistas, pero de esta manera los que van a salir más perjudicados van a ser los menos posibles. Entonces, por eso es que nosotros optamos por esto, de ir a decir, bueno, al menos aumenten los topes de facturación mucho más de lo que está previsto, porque si no van a terminar matando al 99,9% de los
los monotributistas. Ahora termina pasando exactamente lo mismo. Nosotros estamos viendo, ¿por qué? Porque salir a plantarnos y decir que no desaparezca el monotributo, nosotros necesitaríamos al menos 1 millón de personas de los 4.885.000 monotributistas que hay en Argentina que pongan el pecho a las balas y batallen en una movilización por las redes sociales o como fuere, pero que alcen la voz. Ahora, como la gente está también un poco adormecida, yo diría, por tantas preocupaciones, porque muchas veces los monotributistas nos dicen, Noelia, no es que yo no quiero luchar, no es que no quiero acompañar a monotributistas asociados a República Argentina, es que estoy re mal, estoy en un estado depresivo porque no estoy vendiendo, porque me aumentan todo, y no doy abasto. Bueno, decirle, el escenario va a ser peor si desaparece la figura de monotributo, porque vas a tener que pagar muchísimo más impuestos o, lamentablemente, trabajar bajo la clandestinidad, que eso no sería la solución para ningún país serio, ningún país grande va a salir adelante con una alta economía en negro. Si hacemos políticas públicas en donde se fomente la clandestinidad, realmente el horizonte va a ser muy oscuro y va a hacer que queden solamente dos clases de clases sociales, o los indigentes o la clase alta. Entonces eso es lo que no tiene que pasar. Contadora, le agradezco. No va a ser la última charla, vamos a replicar a la brevedad antes de que termine el año nuevamente. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y decirle a los monotributistas que nos busquen en www.monotributistasasociados.com.ar y en las redes sociales como Monotributistas Asociados República Argentina. Un beso grande para todos. La contadora Noelia Villafañe charló con nosotros. Seguimos en programa. Tenemos mucho más todavía. Asesor del Acopio Hogar, quiero darles la bienvenida a nuestro espacio y comentarles que estamos muy interesados en que encuentres justo lo que necesitas. Contamos con una amplia variedad y stock tanto de electrodomésticos como artículos de bazar, así como seguros de la segunda. Queremos que tengas todo lo necesario para hacer tu vida cómoda y segura. Cada cliente es diferente, por eso queremos que sepas que hay opciones de financiación adaptadas para vos. Queremos que sientas la tranquilidad de que vamos a hacer fácil cada compra. Como novedad, incorporamos una urna para tus sugerencias. Queremos saber tus comentarios, queremos que nos comentes qué es lo que más necesitas para poder mejorar cada día nuestro servicio y nuestra atención. Déjanos tu comentario sobre la copia. Si tienes alguna consulta, alguna duda, no dudes en escribirme un WhatsApp o puedes acercarte a visitarnos en Avenida San Martín, en Los Reartes. Lunes a viernes de 7 a 15. Estoy para ayudarte, asesorarte para todo lo que necesites y te esperamos en la copia. El beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento.
Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Querés estudiar una carrera que te prepare para el mundo laboral de hoy? En el ITEC Foro de los Ríos brindamos formación de calidad con nuestras tecnicaturas superiores en enfermería, administración y marketing digital. Con nuestras metodologías educativas vas a adquirir las habilidades necesarias para destacar en tu campo profesional y construir tu futuro. No te quedes afuera. Las inscripciones inician el 12 de noviembre. Envíanos tu consulta por mensaje de WhatsApp al 3546-565829 o al mail a preceptoria@itecbgb.com.ar. Sumate a la comunidad educativa del ITEC. Hasta aquí llegamos. Prometimos y cumplimos. Intenso programa. Muchas declaraciones. Con variantes en cuanto a los temarios que vamos eligiendo semana tras semana. Entramos martes, repetimos mediodía de miércoles, jueves por la noche, siempre una vez que terminen las noticias locales que presenta el telediario aquí en el Sauce TV, que también tenemos la posibilidad de la plataforma de YouTube estar compartiendo nuestro programa. Hasta aquí llegamos, si no se nos hace muy, muy largo y muy lejos, Alfredo, ¿no? Nos despedimos. ¿Nos quedan cuánto? ¿Dos lunes todavía? ¿De noviembre? Dos lunes de noviembre. Y se termina el año. Vamos a tener mucha acción en las navidades del DGD. Así que bueno, estamos con Alfredo preparando las cámaras para tener toda una cobertura de fin de año, de Navidad, jornada de Reyes. No nos vamos a poder ni siquiera descansar medio segundo. Cuánta potencia en BGB. Chao, buena vida, a cuidarse. Auspicia este programa Tamargo Propiedades. Thank you.